You fill me with passion, a candle in the dark, and in your own fashion, you burned it to the ground. It's sad, but it's true. I can't get over you. I'm trying to breathe, but I'm choked by the fumes. Set me free. Hola amigos de Colibrí. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hoy vamos a hablar acerca de la deforestación, la cual arrasa los bosques y las selvas del planeta de forma masiva, causando un inmenso daño ambiental. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden cada año. Las selvas tropicales y los bosques pluviales podrían desaparecer completamente dentro de 100 años si continúa el ritmo actual de deforestación. Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con el dinero y la agricultura. Para esta actividad se talan los bosques con el fin de obtener más espacio para cultivos o el pastoreo de ganado. Las empresas que proporcionan productos de pulpa de papel y madera al mercado mundial también participan en la tala de innumerables bosques cada año. Los leñadores, incluso de forma furtiva, también construyen carreteras para acceder a bosques cada vez más remotos, lo que conlleva un incremento de la deforestación. Los bosques y selvas también caen víctimas del crecimiento urbano constante. No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna es causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico, devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra. Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. Gracias a la fotosíntesis, los bosques suministran oxígeno para respirar mientras absorben dióxido de carbono. Los árboles protegen el aire de los gases venenosos, el hollín, otras impurezas y el ruido. Los bosques son el hábitat de muchos animales y son los verdaderos almacenes de la diversidad biológica. Las zonas forestales protegen el suelo de los procesos de erosión, evitando la escorrentía superficial de las precipitaciones. El bosque es como una esponja, que primero se acumula y luego da agua a los arroyos y ríos, regula la escorrentía de las montañas a las llanuras y evita las inundaciones. El río más profundo del mundo, el Amazonas, en el que los bosques que componen su cuenca son considerados los pulmones de la tierra. La deforestación de los bosques se divide en tres grupos. El primer grupo es el de los bosques prohibidos, que juegan un importante papel ecológico y son reservas naturales. El segundo grupo incluye los bosques de explotación limitada situados en zonas densamente pobladas y su regeneración oportuna se vigila estrictamente. El tercer grupo son los llamados bosques explotables. Se cortan completamente y luego se vuelven a sembrar. Medidas para hacer frente a los daños causados por la deforestación. La replantación de árboles a menudo no cubre los daños causados por la tala. En México, América del Sur, Sudáfrica y Asia, las zonas forestales siguen disminuyendo de manera preocupante. Por eso, para reducir los daños de la tala, es necesario aumentar la superficie de los nuevos bosques plantados, ampliar las zonas protegidas existentes y crear otras nuevas, las reservas forestales. Implementar medidas eficaces para prevenir los incendios forestales. Aplicar medidas, incluidas las preventivas, para combatir las enfermedades y las plagas. Reproducción de especies arbóreas resistentes al estrés ambiental. Proteger los bosques de las actividades mineras.
combatir a los taladores furtivos, minimizar los desperdicios de madera y desarrollar nuevas formas de usarlos, introducir formas de reciclar la madera, fomentar el turismo ecológico. El bosque es una de las fuentes más baratas de recursos naturales. Cada minuto se destruyen aproximadamente 10 hectáreas de bosque. Y la humanidad ya debería pensar en reponer estos recursos naturales, aprender a gestionar de manera competente el uso del bosque y aprender la maravillosa capacidad de estos para autorrenovarse. Hasta la próxima y no olvides suscribirte.